Hola, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video de combates en Pokémon Escarlata y Púrpura. El día de hoy iniciamos Regulación G y traemos este poderosísimo team que la verdad está bastante, bastante fuerte. El que quiero que sea la estrella para iniciar Regulación G es justamente este Zacian. ¿Por qué? Porque pues es legendario y en esta regulación que vamos a tener, legendarios, así de legendarios. Entonces hay que jugar con lo que hay y vamos a ver qué tal salen los games. Vamos a los combates. Bueno, ya tiene tiempo que no iniciamos en la pantalla de justamente del rango y esto y de la elección de música, pero creo que es necesario para todos los suscriptores que llevan un ratito aquí en el canal que les dé una explicación de mi desaparición de mi tiempo. Amigos, discúlpenme, pero la vida de adulto me consumió y había que ser un adulto responsable. Pero ya estamos aquí, listos para seguir combatiendo. Ahora sí, veamos, ¿qué trae el rival? Team de Sol. Groudon es el nuevo Torkoal. Y me extraña, por lo que he estado investigando, que no se está ocupando tanto a Coraidon. Porque creo que Groudon hace mejor trabajo que Coraidon justamente. ¿Tenemos un problema? Sí. Porque tenemos justamente que nos va a pegar fuerte. El sol nos pega fuerte, ¿eh? Ojo. Bueno, más o menos. Si la sé jugar bien, creo que no debo de tener tanto problema. El asunto aquí, ¿tengo día lluvioso? No tengo. Voy a iniciar con... está difícil, creo que un Chenpao me gustaría iniciar y le presiono por varios lados, excepto con Ogre Pond. Pero creo que un Chenpao, un Gunfire, no, Chenpao, Ogre Pona. Creo que un Chen Ogre Pond me gusta. Zacian me gusta. Y voy a combinar con este. Vamos así. Me estaba gustando igual este Landorus. Justamente por el tema del veneno. Y por el tema de tierra. Pero creo que si puedo meter un Speed Control con este Zacian, puede estar bueno. Puede estar bueno. En un mid game. Más o menos. Esperaba estos dos brothers. Los esperaba. Ahora, el tema es, ¿vendrá con sorpresa? ¿Vendrá con sorpresa? Surprise M. Uf. ¿Puedo hacer doble Protec? ¿Puedo hacer Protec porque va a venir con sorpresa? ¿O puedo ir con Tera Fantasma? Y me cargo al... no, es que no me voy a cargar al este. ¿Puedo hacer Tera Fantasma? Pirueta helada. No me lo cargo. ¿O puedo ir ser Rillaboom? O le meto Focus a Rillaboom. Creo... Voy a hacerle Focus a este porque a Rillaboom... bueno, es que se quede este... que se quede este Tornadus va a dar más juego que si se queda Rillaboom. Y además, no sé si me lo cargo. Y no fue con sorpresa, ¿eh? ¡De uno! No fue ni con sorpresa y no fue con viento afín. Curioso. Ahora solo espero... plancha. Maboa. Bueno, bien ahí, bien ahí, porque no esperaba el plancha corporal, pero pues me vino bien el Latera Fantasma. Que viene Groudon, perfecto. Vale, sequía. Puedo pegarle. Puedo ir por Rillaboom, de hecho, puedo ir por Rillaboom. Groudon no tengo problema. Bueno, más o menos. Voy contra Rilla. Me lo cargo.
Y con... Me voy a proteger. O puede follow me. Me protejo, por si... Groudon creo que sí tiene acceso a ataques de tipo fuego, pero aún así lo va a hacer a cristalizar a Groudon, porque posiblemente creo que voy por él, pero no es el target. Buena ahí, porque le voy a poder pegar con este, con garrote, no, con astas de drenaje, pero necesito quitarme al Rillaboom primero. Protegemos, y espero que no proteja al Rilla. Si no, F. Ok, no lo protege, me lo llevo. ¡Adiós! Perfecto. Ahora, si le pega Chenpao, no tengo ningún problema, porque tengo banda guante. Y si le pega Ogerpon, 10 de 10 jugada. Pila del abismo. Ese creo que es este... Ese ataque creo que sí es de fuego, o es de roca, o es de... ¿Qué es? ¡Ah! ¡Pega los dos! No recordaba. Debo de admitir que en la época de Groudon yo nunca lo jugué en VGC. Yo lo jugaba, pero pues en singles, así que... así que no le sé mucho. Vale. No le sabía ese movimiento que pegaba a los dos. Ok, puedo ir... Oigan, ¿por qué tengo daño con Chenpao? ¿Quién me pegó? ¡Ah, caray! ¿No había visto que tenía daño con Chenpao? ¡Ojo! ¿Puedo proteger? No, voy a pegar. Tenta, 80. Voy a pegar. Ojalá no proteja. ¡Ah, oh, follow me! ¡No! ¡Uy! ¡Mal ahí! ¡Mala mía! ¡Follow me! ¡Lo olvidé! ¡Mala mía! Que garrote Liana no le pega chido para empezar. A ver si me lo cargo, pero no creo. Me meto un dañito. Uf, no, pues sí se va, ¿eh? Y ya Groudon. Me carga mi Chenpao. Pero todavía tengo cosas atrás, así que mucho problema no. No me da mucho miedo, porque Ogerpon con un hasta drenaje me lo voy a terminar cargando. Un poco el audio, un poco alto. Ahí está, miren. ¿Saco a Zacian? Oh, porque le pega filo del abismo. Si le pega es tipo tierra, ¿no? Mejor vamos así. No vaya a ser la de malas y... GG, my boy. Voy con... Voy con viento afín para asegurar. No vaya a ser la de malas y... Jeje. Se retira. Sí, está bien. Lo teníamos un poco controlado. Jugamos bien al principio. Pues bueno, vamos al siguiente combate. Debo de decir y debo de admitir que me encanta el fondo de esta temporada o de esta regulación, porque son rayitos. Combina perfecto con el canal. Strom, patrocinado por Nintendo, por Pokémon, hágalo realidad. Vamos a ver. Ok, ¿qué traemos? Un Gelatina, Incineroar. ¿Van a querer empezar con pantallitas, mi compa? Posiblemente. Pantallas locas, Incineroar, Surprise, pantalla. La Tera Fantasma me vuelve a gustar, ¿eh? Ojo que igual y me gusta. Aunque puedo ir con... Es que... El fuego le pega neutro.
¿Doble genio? ¿Tengo mofa? No. Ay. Oh, no. Creo que voy a iniciar con Landorus Vida Esfera. Y este homie. Voy a llevar a Zacian porque quiero traer a Zacian. Y creo que para finalizar un Ogre Pone. Vamos así. No estoy muy convencido. La verdad, no estoy muy convencido. Pero No lo sé, banda. Pero pues esperemos que salga una buena partidita. Ojalá que sí. ¿Por qué? Porque estoy regresando a los combates, banda. No había jugado nada, se los juro. Todo el tiempo que estuvimos inactivos solamente estuve viendo los regionales y eso, pero no estuve jugando nada. Vale, Gelatina y este brother. A ver, Giratina. Tera Veneno. A ver, puedo ir con un sustituto, de hecho, Un sustituto Protec. Es que el otro se va a meter. Voy a hacer esto. La neta, voy a ir súper ofensivo. Voy a ir súper offense. Bomba Lodo, este brother. Me lo llevo. Golpe bajo igual le pega eficaz al Giratina, ¿verdad? Me voy a llevar a Grimmsnarl para que no esté de molestón. Va a meter pantallas o puede meter un sorpresa. También lo puede meter, pero estoy esperando que no le meta sorpresa a Landorus. Tera, yo creo que para Giratina, porque pues obviamente le iba a pegar con hielo y con el otro. Entonces, ¡Hada! ¡Bien, eh! ¡Uf! Puede ser, ¿eh? Puede ser que me lo cargue al siguiente turno, ¿eh? ¡Ojo! Reflejo, sí, era obvio. Pero voy, está bien, porque reflejo es el de los físicos. Entonces ahorita le meto daño con este, pero se lo va a cargar mi compa. ¡Vamos, Landorus, cárgatelo! ¡Pum! Perfecto. Yo creo que el dañito de este compa sí hizo paro. Ok, perfecto con el Giratina, que no haya atacado. Tiene paz mental echado, no importa. Y tiene el reflejo. Va mejor, va bien, pero aún así creo que un bomba lodo, hacerle focus a Giratina ahorita va a ser bueno. Va a meter, yo creo que viento afín, o igual puede meter su bomba lodo, pero vamos a hacer esto. Bomba lodo de este lado y de este lado voy con pirueta helada. Y voy presionando con daño. Quiero presionar con daño porque puedo presionar con Protex y así, pero creo que ahorita no conviene. Necesitamos presionar con daño. No lo vamos a cargar, pero media vida. Pulso dragón. ¿Me carga? Nah. No, papirri. A ver, ¿y si trae ya? Si trae. ¿Qué traerá? ¿Traerá este Incineroar? Si trae, es un cambio para. Trae Incineroar, les dije que trae Incineroar. Si trae Incineroar, va a ser instant cambio para Chenpao. No me conviene dejarlo. Cambio Chenpao. Protec. Por el Surprise me fuck. Y acá cambio a Ogre Pona. Cambio a Ogre Pona. O incluso Zacian, ojo. Uff. ¿Zacian? No, Ogre Pon. Y me empiezo a cargar al otro. Zacian puede entrar, Era un muy buen cambio. De hecho, Zacian me viene bien ahorita. Pero necesito jugarlo inteligentemente porque si no, puede que valga chetos. También brinco turno de su Protec, posiblemente. Surprise me fuck. Claro que sí. Y el otro que va a ser Pulso Dragón. Pulso Dragón.
No es specs porque vimos que se metió un paz mental, así que ahorita lo que toca hacer es meterle otro, toca meterle otro bomba lodo. Me lo cargo y de este lado me voy cargando a este brother. Voy presionando con daño. Big pressure, my friends. Big pressure. Protect, sí lo tenía. No importa. Le pego al otro. Le pego al otro. No creo que me cargue tampoco. No tendría... no tendría por qué cargarme. Vallita, si la trae. La trae. Y no tendría por qué cargarme. Si me lo carga, tengo a Sassian en la back. Alarido. Ok. Puede proteger. Podría proteger. Vamos a hacer esto. Bomba lodo. No sé si me lo cargue. Ya no me lo voy a cargar, ¿verdad? Bomba lodo. Follow me. Por si quiere meter este, el pulso dragón al otro, a mi, a mi Landorus. Y así tengo otro turno de bomba lodo. ¡Ah! Me lo cargué. ¡Criticazo! Strom, lo sigues haciendo. No sé si... sí, el crítico sí importó. El crítico importó totalmente, claro que sí. Claro que sí importó. Todos lo sabemos. Pero aún así, la jugada fue buena. Porque era para evitar justamente el... era evitar el que le hiciera focus o le metiera daño a mi... a mi, a mi Landorus. Pero bueno, ¿vamos a traer otro combate? Claro que sí. Vamos allá. Okidoki. Vamos a darle... otro teamcito con Groudon. Claramente, para aprovechar la habilidad de Screamtail y pegar con fuego con los otros brothers. Yo creo que algo muy importante, uno de los teams muy fuertes que va a haber, o sea, ahorita seguimos con la lucha de climas, pero un team que yo veo muy fuerte para traer igual es Lluvia, para contrarrestar justamente tanto Groudon que hay. Hay mucho Groudon. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. ¿Puedo traer Zacian? Zacian. Me gusta Zacian, ¿eh? Zacian me gusta demasiado. Me gusta Zacian de lead. Y aprovecho su fuego con Grungingfire. Y le meto un ostión, ¿eh? Ojo. Porque va a iniciar este Screamtail Groudon, claramente. O Groudon con alguna otra. Puede ser Arcanine para el Intimidate. Uy, Arcanine con el Intimidate. Voy a llevar Landorus porque necesito tierra. Y hielo. Hielo. La banda aguante me sirve. Y para... es que para el Mol 3... bueno, me da... Tengo ataques lucha. Porque es siniestro fuego, ¿no? Ese brother, creo. Creo. Creo que es... ¡No! No me acuerdo qué es. Creo que sí es siniestro fuego el Moltres de Galar. Por si lo trae. Estoy esperando el lead de Groudon con algo. Con Screamtail para que meta cochinadas. Con Regin, vale. No me desagrada. No me desagrada porque le puedo forzar una tera muy fácil aquí. Muy fácil le puedo forzar una tera. Y si quiere venir con... si quiere venir con este... con ataque de tierra. Tera voladora, papi. Tera voladora. Y para que no me meta... ah, pero... ufas. A ver. Tengo un problema aquí. Va con tera voladora. Hago tera voladora y me meto un electroaplauso y esquivo el otro. Es que tiene filo del abismo gratis. Tiene filo del abismo gratis. Ay, si no fuera tera voladora. Vamos a hacer esto. Este. Y vamos a meter vasto impacto. Les bajamos el ataque. Y la tierra creo que me pega.
Creo que la tierra me pega neutro con Grunging Fire por ser dragón. No estoy seguro si tierra le pega poco eficaz a dragón. Pero necesito cargarme a ese Raging Bolt y que no haya venido con electroaplauso. Porque si vino con electroaplauso ya valí. Tera, no me la vayas a hacer a... No me la vayas a hacer al... Ay, sí la hizo. No la pensé. Eléctrico. Creo que la acabo de regar, banda. Me va a hacer electroaplauso al... Ok, no, vale. Les bajamos el ataque, perfecto. Ay, pero el otro es ataque especial. ¡Uy, no! ¡Se queda nada! ¡Uf! Chispazo, no, valí. 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 Se va a hacer el doble KO. Valí. Y Groudon trae este... Trae capa, creo. Trae capa ese brother. Valí. Su tera eléctrica le vino perfecta, Le vino súper bien, Le vino muy bien. Demasiado bien le vino. Pero... Lo que no sabes es que yo traigo... Un Landorus. Y aquí así. Voy con... A ver. Tiene filo del abismo. Y puede meter un electroaplauso a mi brother el... A mi brother el Chienpao. Voy a hacer esto. Tierra viva a este brother. Y acá voy a ir con... Puedo ir con Pirota Helada. Pero voy a proteger. Porque no me fío de que venga con un electroclap para este lado. Ya sabemos que no se llama electroaplauso. Pero así le digo, recuerden. Tierra viva, ok, no fue con eso. Me la hubiera jugado, Me la hubiera jugado. Necesito que venga con filo del abismo. Golpe calor. Uy. Pega a ambos, ¿no? Ah, no. Solo pega uno, perfecto. Arcanine, el Intimidate no me gusta. El Intimidate de aquí no me gusta nada. Yo creo que voy a hacer Focus Groudon. No, ya no tiene. Ya no tiene. Ya no tiene este. Ya no tiene. Ya no tiene Tera. Ya no tiene Tera. Puede proteger. Protect, ok. Me lo cargo. Me lo cargo. Es por 4. Es por 4. Es por 4. Creo que puede fallar, pero es por 4. ¡No, man! ¡No! ¡Banda aguante! ¡Uy! Va a ser este... Avalancha. No lo esquiva nadie. ¡No, banda aguante! Banda guante. Stream speed. No vino con stream speed. Ojo. ¿Otro avalancha? Fállalo. 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 No lo falla. No lo falla. Moltres. No tengo con qué pegarle. No tengo con qué pegarle. Bueno, sí, pero... Sí, pero no. Hubiera sido mejor pegarle a este, no sé, Furia candente. No, ya fui. No lo voy a aguantar. No, ya.
Ay, no puede ser, ¿eh? Esa banda Guante le hizo un parísimo. Tal vez error mío haber hecho la tera voladora con Zacian estando en esa situación, ¿eh? Si me hubiera guardado la tera para otra cosa, hubiera estado mejor. Aunque era uno o era otro, ¿eh? Ojo. Pero bueno. Pero bueno. Ya saben cómo es el Strong. Vale, pues nos estamos viendo en otros videos. Adiós.